todo el mundo sabe, el amor no existe. Es solo un efecto químico que genera nuestro cerebro haciéndonos confundir la realidad. Química. Es solo química. Hace tiempo que me encuentro extrañamente mejor. Es inútil no ser parte de esta nueva sensación. Hace tiempo que me encuentro. Hace tiempo que me encuentro. ¿Sabes qué hora es, querida? ¿Cómo es posible que tú, precisamente tú, hoy, llegues tarde? Bueno, yo... Anda, calla, calla, que tú nunca te enteras de nada, siempre estás dispersa. Será mejor que te quedes aquí. Estas pintas. En ese instante se pusieron a trabajar 12 áreas del cerebro de Oli, segregando dopamina, adrenalina, oxitocina y vasopresina. Es más guapo en persona que en la tele. Estaba hablando con él, interesante, simpático, humilde. Vamos, un normal. Si no fuera porque está forrado y tiene un cuerpo. ¡Ay, qué escándalo de cuerpo! ¿Qué te ha dicho la loba Margá? ¡Qué coraje me da! Ay, estoy encantada de tenerte aquí. ¿Sabes que me recuerdas a mi primer novio? Ha tenido 3 relaciones serias. Una cantante, una modelo y ahora Alessandra. He leído que son las mujeres las que le conquistan a él, que le encanta que le seduzcan. Aunque ha confesado que aún no se ha enamorado de verdad. Poco joven para mí. No le veo de padre de mis hijos. Pero mira, nunca se sabe. Le gustan maduras. Novio ya. Oye, ¿y el chico ese que vive contigo? ¿Carlos? Olivia, por favor, dejad de cuchichear. ¿Y tú, Berta? Vente conmigo. La loba, que tiene hambre. A ver, todas un poquito a la izquierda. Sí. Ninguna de ellas olvidará el encuentro con el actor. A la derecha mejor. Esa foto servirá para decorar salones, forrar carpetas y colgar en Facebook. Pero ella... Aparta. Es como si nunca hubiera estado allí. Ni siquiera saldrá en la foto. Tantas semanas sin dar señales de vida. Vaya, veo que sigues pensando que lavarse el pelo es malo. ¿Me estás diciendo que tengo el pelo sucio? No. ¿Me has traído algo? Uy,
¡Qué salchicha tan grande! Me encanta. Lo que no sé si me va a caber entera en la boca. Te va a caber. ¿Puedo entrar? Sí, pasa. ¿Qué haces? Terminando de ver Hechizo de Luna. Pero es una comedia romántica. Cher se enamora del hermano con el que se tiene que casar, Nicolas Cage, que se ha cortado la mano. Y se define a sí mismo como un lobo herido y ella como alguien con mala suerte. ¿Te la sabes de memoria? Sí, me encanta. Las odio. ¿Quién lo diría? Tienes todas. Pretty Woman, cuando Harry encontró a Sally, cuatro bodas y un funeral, cuestión de tiempo. Esta es más nueva. Forma parte de mi investigación. Para tu libro. Intento demostrar la influencia negativa de Hollywood como propaganda sentimentalista. ¡Ay, 500 días juntos! Esta me encantó. Funciona porque hay un cambio de rol. La chica actúa como chico, el chico, en cambio, es el sentimental, el abandonado. En realidad es ficción manipuladora, bálsamo emocional, evasión de la realidad. ¿Pero qué dices? Cuando hacen el amor por primera vez, ella se pone a bailar por la calle como si estuvieran en un musical. Eso pasa. Te cojo una camiseta. A mí me ha pasado. ¿Sí? ¿Que la gente se te ponga a bailar por la calle? Claro, eso pasa cuando te enamoras. ¿Estás segura? ¿No te habrás dejado llevar por convencionalismos culturales? Las comedias románticas están llenas de ellos. Escucha, chico conoce a chica. En la vida real jamás se habrían fijado el uno en el otro, pero en la pantalla resulta que tienen una química brutal. ¡Qué pesado con la química! Su amor es imposible. No sé, pertenecen a clases sociales diferentes. Ella es puta, un ejecutivo. El caso es que, y esto va con el género, tras una discusión todo se arregla y ellos terminan juntos. Con un beso francés. ¿Francés? Con lengua. Yo creo que tú y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo en esto. No quiero decir que no haya buenas películas, pero romanticismo y cine no es una buena mezcla. Misterio. Misterio y cine. Esa sí es una buena combinación. Ay, a mí me encanta en la boda de mi mejor amigo, al final, cuando ella se queda con su amigo gay bailando. ¿La ponemos otra vez? Tengo elección. ¿Elección? ¿Dónde está el mando? El mando. El mando, toma. Nos encontramos en la inauguración del IMAFI Film Festival. Hay una enorme expectación para recibir a las rutilantes estrellas del momento. Cientos de fans se agolpan esperando ansiosas la llegada de su ídolo, el guapísimo actor Eric Soto. Ah, parece que ahí viene. Falsa alarma. Esto no sé ni quiénes son. Ah, ahora sí. Acompañado de su novia, la despampanante actriz y modelo Alessandra Liotti, mucho mayor que él, ¿eh? ¡Eric! ¡Eric! ¡Eric!
Claro. ¡Eric, pará! ¿Qué es esto? ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta el mar. A mí me gustas vos. ¡Eric! Hagámoslo acá. ¿Cómo que acá? Sí, acá. ¿Cómo que acá? Acá, no nos mira nadie. ¿Escuchaste eso? Espérame acá, no te muevas. Seguro es una de esas pendejitas que te persiguen, Eri. ¿Quién sos? ¿Yo? ¿Qué haces acá? Yo pertenezco a la seguridad del festival y he oído una risa un poco extraña. Eric, ¿quieres venir? Bueno, pues como veo que están perfectamente, ya me puedo marchar. Dale, boludo, vení. ¿Quién era? Tenías razón, una fan. ¿En qué estábamos? No sé. Qué mala memoria. Tienes que recordar. ¿Has visto el nuevo anuncio de New Sensation? No. El policía de En tu casa abuela mía, gírate que me estoy cambiando. Gírate que me estoy cambiando. Sí, es el título de su nueva serie. Me puedo creer que te hayas encoñado de un tío que solo has visto por la tele. ¿Que eres una fan? Pues hemos quedado varias veces. Así, en plan, amigos. Además, que yo no soy la típica que va por ahí persiguiendo estrellas. ¿Tú de qué vas, capullo? Suelta esa cartera que no es tuya. Que sí, hijo. Que necesitas una dentadura nueva. Pero no con esa pasta. Dámela. Creo que esto es tuyo. ¿Dónde aprendiste a pegar así? Me sale natural. Ey, oye, ¿a dónde vas? No te vayas, que no tardaré mucho. Hola,
tiempo sin aparecer. ¿Qué te hemos hecho que no quieres ni vernos? Aquí ando. Seguro que le pasa algo. Bien. Vamos. Venga, encajas muy bien. Da alguna tú, coño. Que mi abuela pegaba más fuerte que tú. Vamos, dale. Esquiva, esquiva. Bien. Bien. Ahí, sube la guardia, tirilla. Sube la guardia. ¡Cúbrete, cúbrete! Hola, Oli. Ah. Joder. El coño, tirillas. ¿Quieres concentrarte? Sí, jefe, adiós, jefe. ¿Cómo está, mi jefe? Por aquí. Vamos, venga, seguid. ¡Vamos! Feliz cumpleaños. ¿Es mi cumpleaños? Neu sensación. ¿Eh? Ahora voy a tener que echarme una novia. ¿Tienes algo que contarme? Nada. ¿No estarás embarazada? ¿Voy a ser abuelo? No, papá. Mejor. Porque críos ya tenemos unos cuantos aquí. Bueno, por lo menos te has sacado una sonrisa, que venías con una cara. ¡Tirillas, coño! ¿Quieres prestar atención? Este chico no aprenderá nunca. No fuera por ti, estarían en la calle metiéndose en lío. Siguen siendo unos delincuentes. Cada día me recuerdas más a tu madre. ¿Cómo lo he hecho de menos? Sube. Pelea como te he enseñado. Baja de ahí, tirillas. Oiga, jefe, ¿cómo está mal de jefe? En ese instante, su cerebro comenzó a activar todo tipo de sustancias químicas. Su corazón alcanzó 130 pulsaciones por minuto y su presión arterial sistólica subió. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool just like pasta fazool, that's amore. Scusami, but you see back in old Napoli, that's amore. A big pizza pie, that's amore. When you walk in a dream but you know you're not dreaming, signore. Scusami, but you see back in old Napoli, that's amore. Hey, chico. Chico. ¿Estás bien? Oye, lo siento. Me olvida por completo, ya nos vamos. ¿Qué? ¿Por qué nos quedáis a comer? No, tranquilo, que seguro que Carlos tiene prisa. No, yo no tengo prisa. Pues ya lo has oído. No se hable más. El pobre Tirillas está enamorado de Oli desde siempre. Se le queda una cara de gilipollas cuando la mira. ¿Se ha sacado el carnet? A la quinta. Llevo uno de esos minibuses. Peligro público. Yo nunca he probado a boxear. Creo que me gustaría. Y más aquí, en Toro Salvaje. Claro. ¿Sabes que Carlos es psicólogo? Ajá, allá. Pues no nos vendría mal uno aquí. Lo digo por los chicos. No, lo dices por mí. Sí, estoy loca. ¿Qué pasa? Troglodita. Yo también te quiero, Lola. ¿Qué sabrás tú de las cosas del cuerpo y de la mente del ser humano? Era una broma. Pero si no te has aclarado en tu vida, hay que explicártelo todo. Tú vives en un mundo... Siempre están así, desde hace años. No comes aquí más. Que eres un atrasado, de verdad. Podría
Podríamos hacer trueque. Clases de boxeo a cambio de terapia. Psicólogo. A mí me hubiera gustado que Oli estudiara una carrera, pero ya ves, le tiran más los perfumes. ¿Papá? Seguro que tus padres estarán muy orgullosos de ti. ¿Mis padres? La verdad no tengo claro lo que piensan de mí. Lo que sí sé es lo que piensan el uno del otro. Mi madre, según mi padre, es una serpiente manipuladora, maniática, enfermiza, que debería morir sola. Y mi padre, según mi madre, es un tacaño con complejo de Edipo, al que su cobardía no le ha permitido ser nadie en esta vida. Y es poco hombre para ella. ¿Y siguen juntos? Gracias a Dios se divorciaron. Lola. Oli. Oli sí que es una metepatas. De pequeño la metía constantemente. Una vez metió dos hámsters en la lavadora. ¿Sabes por qué? Porque tenían manchas. Yo adoraba a Romeo y Julieta. ¿Qué quieres? Tuvieron un final trágico. Qué gracioso eres, muy gracioso. Te está sonando el teléfono, chaval. Sí, perdón. No, no me has dicho que es gay. Si quiere aprender boxeo. Papá, ¿qué tendrá que ver? Pues anda, no hay boxeadores, futbolistas, hasta toreros. Tu padre no es homófobo, es un ignorante. Ya me gustaría a mí que fuera la mitad de moderno de lo que yo soy. Olivia, haz el favor de atarte la coleta como Dios manda. Venga, hija. Trae. Si es que no os fijáis. Tendrías que tenerme a mí como referente. Con esta elegancia natural que me caracteriza. Tengo estudios, pero tú nada, no te fijas, claro. Si es que en el fondo me gustaría que todas fuerais como Audrey Hepburn. ¿O quién? Anda, déjalo. El marido que hoy tampoco le ha hecho el cunilingo. Espero no acabar como ella. A ver, eso a ti no te manda cada dos puertas al almacén. Menos mal que a veces pasan cosas, como el otro día cuando vino el Eric Soto, que es el chico perfecto. ¿Una colonia, un perfume, una rubia como yo? Lo que me costó encontrarte. Muchas gracias por lo del otro día. A ver, no fue nada. Quiero decir que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Ahora me siento en deuda con vos. Así que si quieres, esta noche te invito a cenar. ¿Hoy? Hoy no. Bueno, no pasa nada. Gracias igualmente. ¿Pero cómo que hoy no? ¿Cómo que hoy no? ¿Cómo que hoy no? ¿Cómo que hoy no? ¿Tú estás chala? ¿Cómo que hoy no? ¿Qué tienes que hacer? Dime, ¿qué tienes que hacer hoy? Disculpen. Permiso. ¿Mañana? Mañana sí. Sí. No. Me iré mejor hoy. Perfecto. Cenamos esta noche. Permiso. A las 9:30. Chao. Berta, vete. ¿Qué? Al almacén a abrir las cajas. ¿Y tú, Oli, cariño? ¿Te quieres quedar conmigo a atender a las clientas? Ay. ¿Te molestaría si pido por los dos? Claro, yo me lo como todo. Es él, qué guapo, que sí.
este sitio... un poco pijo, ¿no? Un poquito. ¿Te gustaría compartir un Ribera del Duero? Más que del Tajo. Está buenísima. No me he probado nunca. Un Malolo Sancho Martín. Perfecto. Hola, guapo. Fede, querido. ¿Cómo estás? Bien. Pero qué lindo vestido. Nada, un trapito de andar por casa. Ah, por cierto, el martes tienes fotos. Bueno, ¿no nos vas a presentar? Olivia, Fede, Eva. Y era hora de que salieras con alguien normal. Bonita sonrisa. Venga, nena, despídete, que nos tenemos que ir. Bueno, ya está, nos vamos. Te veo luego, ¿eh? Chao. ¿Qué te tengo dicho? Que no abras la boca, porque la acabas. ¿Le parece bien? En boca es cálido y goloso. Tiene una equilibrada acidez y un tanino que acaricia el paladar. Fueron 22 meses en barrica de roble francés. Imagínatelo. Por la chica que salvó mi billetera. Y por Alessandra. Es tu novia, ¿no? No, no, ¿qué novia? No. Éramos pareja en la tercera temporada de la serie, pareja en la ficción, pero en la vida real, solo amigos. Bueno, ¿has decidido ya lo que vais a tomar? ¿Te gusta el carpaccio? Sí, sí. Pero muy hecho. Muy hecho. Perdió a sus padres en un accidente cuando era pequeño. Se ha criado con su hermano en Buenos Aires y ahora está aquí solo. Solo el pobre, con lo majo que es. Qué justa es la vida, de verdad. Y ya está. Ni te tocó el culo, ni te metió mano, ni te dio un beso, ni nada. No. Entonces puedo intentarlo yo. Bueno, déjalo. Igual tengo suerte con este. Que me encantan los motoristas. Hola. Este es Eric. Ya firmo yo. Mi teléfono. Por si quieres llevarme de paquete en tu moto. ¿Me voy a ir si me falta el otro ojo? ¿Eh? Pues ya lo hemos pintado uno, ¿no? Ahora se va usted a su casa y se pinta el otro. ¡Hala! Pero, oiga, ¿cómo quiere que me vaya así? ¿Eh? La oferta no decía nada de dos por uno, ¿no? Pues buenas tardes. ¿Será posible? Buenas tardes, señora. Adiós. Tú tienes que cambiar de look. Eric está acostumbrado a salir con modelos y con actrices y tú no me puedes llevar esos jerseys que me llevas tan anchos. Y mírate la cara, por Dios. Si parece que te falta hierro. Hazme caso a mí, que yo sé lo que le gusta a los hombres. La atracción sexual entre los humanos puede sufrir un crecimiento exponencial gracias a elementos como los olores, los colores, el sonido, la forma de moverse o la vestimenta. ¿Oli? ¿Eso de ahí abajo eres tú? Ahórrate las ironías. Eric, es un tío con clase, por favor. Eric, el actor. ¿Vas a verle? Él está acostumbrado a salir con tías despampanantes. Me resignaré. Iré hecho una mamarracha. Ayúdame. Que vosotros tenéis mucho gusto. ¿Vosotros? ¿A quién te refieres? Bueno, ¿me vas a ayudar o no?
Hay que empezar de nuevo. Lo primero, lávate la cara y mojate el pelo y quítate esas sombreras que me dan repelús. ¡Vivan los 80! ¿Llevas New Sensation? ¿Qué? No. Ya. ¿Así está mejor? Muy bien, fondo blanco. Trae lo más mínimo. ¿Y por eso la empujas a los brazos de otro? De verdad que los heteros no hay quien nos entienda. Seguro que no le has dado ya algún besito. No. ¿Seguro? ¿La has cogido el... Hans. Vale, vale, Hans. Para, oye, por favor. Venga, vale, vale, Hans. Vale, Hans, para. No llamaré demasiado la atención. Cariño, de eso se trata. ¿Qué es eso? Eso es una prótesis para envejecer a uno de los personajes. Chulo, ¿eh? Dani, ¿estamos? Sí, venga. Quería, por favor. Vamos a cuadro. Vamos a primera. Señor, venga, atentos. Silencio. Preparados. Motor. Acción. Gracias. Me ha salvado la vida. Y lo volvería a hacer sin pensarlo. Hijo, los tienes bien puestos. Eres el mejor policía. Y además, tienes escrúpulos. Corta. Buena. Está mejor. Va perfecta para un estreno. Me ayudaron Hans y Carlos. Carlos es mi compañero de piso. ¿Tienes compañero de piso? Sí. Pero es gay. Estás estupendo, Eric. Felicidades por el éxito de tu serie. Bueno, muchas gracias, Rosy. Estoy muy, muy feliz con los resultados. Todo esto es gracias a este público maravilloso que nos acompaña siempre. ¿Y cómo se llama tu acompañante? Mi acompañante se llama Olivia. Olivia, ¿qué eres, actriz, cantante o modelo? Hola, Olivia. Un momento. Yo te quito el abrigo. Un saludo para todos, chicos. Creo que los saludé antes. Cuéntanos, Eric, ¿cómo te encuentras? Bueno, es un momento... increíble, increíble. Está andando todo bien, la serie bien. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué te parece la película? La película todavía no la he visto, pero seguramente será estupenda. ¿Cómo te sientes, Olivia? ¡Coño! Bueno, ya está todo dicho. El coño la delata. Todavía no es una cara conocida. Pero siendo la acompañante de Eric Soto, pronto lo será. ¡Eric! Bien.
gusto has tenido siempre, Eric. Gracias. Son esmeraldas de Colombia, ¿verdad? Seguro. Los ojos de gato con el color rubio oscuro de su pelo le quedan divinos. Mira qué tamaño, ¿eh? Ese tamaño. Le habrán costado una pasta, pero claro, el dinero de la serie. Hola. Gracias. ¿Y un gin tonic? Dos gin tonics, un Bloody Mary, un vino de Oporto y agua mineral. ¿No te lo apuntas? No, tengo muy buena memoria. Estamos allí. Aquí soy yo. Si sumamos la edad de mis dos acompañantes, le añadimos 8, creo que todavía lejos. ¿Tú eres Sabrina? ¿Fuiste Chicabón? Sí. Ya nadie se acuerda cuando estas piernas casi estrangulan a Sean Connery. Quítate eso. Eso te lo arreglo yo en un momento. Estoy prestado. No sé cómo voy a devolverlo. Aquí todas venimos de prestado. Ninguna actriz de las que trabaja en este país se puede gastar el sueldo en Gucci. Bueno, yo no soy actriz. He venido a acompañar a Eric Soto. Muy buen chico. Sí. Pero es actor. ¿Y? Este spray es mágico. Ojalá. Quitar las manchas del corazón. Y la de los pulmones. Me recuerdas mucho a mí cuando empecé. Yo también sufrí mucho. ¿Con un actor? No, con un taxista. Ven, dale. Hazme caso. Olvídate. Disfruta el momento. Pensé que te había sido. Perdona, Eric. Te la he robado un momento. ¿Se conocen? Uy, sí, somos muy amigas desde chicas. Sí, desde el cole. Bueno, Oli, a ver si nos vemos más a menudo. Chao. Chao. Cuidado con los taxistas. Sí. Ya me cansé de este lugar. ¿Nos vamos? Existen estudios científicos sobre el lenguaje corporal. Un simple gesto puede activar una respuesta automática en el cerebro, provocando la atracción inmediata. Nunca había visto una agente de seguridad tan linda. ¿Se acordaba? No era tan invisible como ella creía. O quizá, pensó, simplemente estaban hechos el uno para el otro. No te esperábamos hasta mañana. Bueno, cuéntanos cómo te ha ido con el actor desde el principio, ¿eh? Pues fui a buscar a su productora de televisión y lo que más me gustó fue los maquillajes de efectos especiales. ¿Cómo eran? Eso nos da igual. ¿Te besó? Sí. Vamos, Carlos, suelta la pasta. ¿Estáis apostando conmigo? Nena, vas vestida para matar. ¿Sí? Hola, Eric. Buenos días. Ah, qué buen día. ¿Un bañador? Sí, claro que tengo. Muchos. De acuerdo. Adiós. Hace tiempo que me encuentro extrañando.
papá? Hace tiempo que me encuentro, jodidamente mejor. Es inútil no ser parte de esta nueva sensación. Tía, qué envidia. A mí mi mensajero solo me lleva a comer pizza. ¿Tú no me ves más gorda? En las 5 semanas que íbamos juntos no lo hemos hecho. ¿Qué? Tía, no. A mí mi mensajero me lo hace todo el tiempo. Ya, lo que pasa es que nunca podemos estar solos. Siempre estaba trabajando, preocupado, yendo a estrenos, a presentaciones. ¿Tú sabes lo que te pasa? Que no eres lo suficientemente guarra. El 97% de los tíos, si tú le pones la mano en el paquete, no te la quita. Tienes que ir directa. Pillarlo desprevenido. ¡Zas! ¡Zas! ¿Me captas? ¿Por qué termina con su vida alguien que lo tiene todo? Alguien que tiene trabajo, dinero, fama, prestigio. ¿Por qué tan alto el índice de suicidio en los actores? A veces no sé de qué se trata todo. Por ejemplo, Eric Clapton, cuando fue internado en una clínica psiquiátrica por abuso de drogas y alcohol, en ese lugar nadie lo reconocía, nadie sabía que él era Eric Clapton, el dios de la guitarra. Y él se volvió a sentir igual de inseguro y tímido que cuando era chico. O sea, él mismo sintió la necesidad de contarle a los demás que era Eric Clapton. Elvis Presley y sus adicciones. Otro tipo que lo tuvo todo y no fue feliz. Jim Morrison, Jimi Hendrix, actores como River Phoenix, Heath Ledger. Tal vez eran personas más sensibles que el resto. Más vulnerables. ¿Vos qué pensás? A mí es que me encanta cómo eres. No sé. Esta serie, Fede me dice que la haga. Se trata de una nave espacial en el 2089 y me están ofreciendo el papel del capitán. Por un lado estoy muy contento porque es un protagónico, pero por el otro lado no quiero encasillarme en el papel típico de héroe perfecto. Los papeles de villano lucen más. Cuando se es de malo todo el mundo dice, oh, qué buen actor que es. Pero si yo rechazo esta serie, la verdad es que sería un boludo. Disculpe, ¿está bien? Sí, estoy bien. ¿Le traigo un poco de hielo? No, gracias. Está bien. La puta madre, estoy sangrando. Pásame la servilleta. Lo siento. Si yo solo pretendía hacer... Supongo que soy yo el que se tiene que acostumbrar a una chica como vos. ¿Una chica como? Ya sabes, ya me entendiste. Un poco bruta. ¿Bruta? Me acabé de meter un pie en medio de las pelotas. Y aún así me gustas. Entonces, ¿por qué no me echas un polvo? Olivia. ¿Qué? ¿Qué es por allá? Ya lo sé. No sé. Estábamos tan bien. No sé qué ha podido pasar. Eso es que se os ha acabado la fea. ¿Quién? La feniletilamina. Es la anfetamina que hace que quieras repetir algo que te produce placer. Pero dura poco. Y no moriríamos extenuados. Y lo que vulgarmente se conoce como pasión desaparece. ¿Pasión? Pues si ni siquiera quiero meterme mano. Vamos, no sé, yo...
Creo que cuando un tío le pone, lo normal es que se lance. Y si no... Y si no es que es gay. Es gay. Podemos presentarle a Hans. Tiene lo que él llama el radar marica. Te dice menos de 2 segundos si un tío es gay o no. Es él. Tienes que ayudarme. Le digo que se marche. No. Dile que se quede. Entretenle. Que no me puede ver que estaba así. No puede saber que he estado llorando. Ah, hola. ¿Olivia está? Sí. Ahora sale. ¿Vos sos el amigo? Sí, el amigo. Y tú eres el actor. Te jodes si la espero dentro. Hay muchos gays en Barcelona, ¿no? Sí, bueno, supongo. Justo recién cuando venía para acá me crucé con 2. Ah, qué suerte. Bueno, en Buenos Aires también está lleno. Me parece bárbaro. También está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, igual que acá. En mi gimnasio también hay. De hecho, creo que la mayoría son. ¿Vos vas al gimnasio? Sí, bueno, no mucho, la verdad. Dale. No mucho, vas todos los días. Estás armadito. Mira, sí, vas. ¿Tú crees? Sí. Yo también le doy bastante duro, mira. Tocada, dale. No problema. Tengo el mejor entrenador. Mejor personal trainer que hay. Y también es... ¿Gay? Sí, eso. Pero tú... A ti... tú... ¿A ti te gustan...? ¿Qué, los tipos? No, nunca, no. Va, bueno. Nunca digas nunca. Por ahí algún día te agarran despistado. Despistado. Ah, ¿estás aquí? Pasa que no estoy acostumbrado a que mientras yo abro mis sentimientos, la chica con la que estoy no me está escuchando y me pone un pie en el paquete. Es un poco raro, ¿no? ¿Te duele mucho? No, me dolería mucho más perderte. Y tienes razón, nunca estamos solos. No, no os preocupéis, yo ya me iba. Podríamos, no sé, tal vez vos y yo juntos. ¿Te gustaría? No sé. Vamos a la Toscana. Lejos. ¿A la Tosqué? ¿A la Toscana? En Italia. Un posto bellísimo, molto romántico, dove uno si può innamorare. Ti piace? Mi piace. La publicidad la hice cuando tenía 11 meses. De pañales. Yo no elegí esta vida. Bueno, tampoco me puedo quejar. Si no, no te hubiera conocido a vos.
Para. No. Sí. No. Que sí. No. No, un ratito, solo un ratito. No, por favor, no. Para. Contigo siempre me siento una golfa. ¿Qué pasa? ¿Que no te gustó? Olivia. Bueno, pues si no te gustó, dímelo y así dejo de hacer el ridículo. ¡No! ¡No te rías, idiota! ¡Idiota! ¡Es un idiota! ¡No, déjame! ¡No! La presentó un amigo mío. Una noche puse la tele y ahí estaba, hablando de cómo era mi habitación, de cuántas veces habíamos cogido. ¿Ahora me entendés? Necesitaba estar seguro de vos. ¿Y ahora lo estás? Ahora agárrate. Arriba, bombón. Dale, que están todos los ejecutivos de la cadena reunidos. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste que teníamos una reunión? Vení, déjame. Sí. Eric, no tenemos todo el día. Levántate. Sí. Está divino. No te preocupes, vamos a llegar bien. ¿Pero por qué no me habías dicho que estaba aquí, Alexandra? ¿Estás celosa? Sí, estás celosa. Por fin te encuentro. No, escúchame. ¿Por qué no te quedas acá? En la pileta está tomando sol, disfrutando del día. Después te vengo a buscar y vamos a cenar los dos solos. A un lugar muy especial. Alexandra, ya estoy. Ya estoy aquí. Hola. ¿Cómo ha ido la reunión? ¿Dónde estabas? Te estuve llamando todo el día. Pasaron cosas muy graves. Ahora mi avión está a punto de despegar. ¿Cómo tu avión? ¡Hala! Esa es mi Oli. Sin rodeos. ¿Cuántas has comprado? Todas. Vaciado el kiosco. Por favor, parece una viciosa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? ¿Os habéis hecho muchas fotos? Un desastre. ¿Y esto? A ver. Se lo monta con una desconocida. ¡Arg! Ni corta ni perezosa. ¿Quién es ella? Húmeda y caliente. Pero yo juro que esto no fue así. De verdad, Carlos, que no fue así. Ay, mira, mira, mira. Es él. ¿Sí? Eric. Sí. Claro. Claro. ¿De acuerdo?
Ahora nos vemos. Ay, hemos quedado para hablar. Este todavía no me ha visto enfadada. Está chucho con ella. Pues no tiene nada que hacer, Eric, es tan guapo. ¿Y Carlos? Me parece mucho más tío. A ti lo que te pasa es que te mola Carlos. ¿Se nota mucho? Sí. ¿Por qué no se lo dice? Hay que ser muy valiente para preguntarse realmente lo que uno quiere. Sí, te tendría que haber avisado que ese tipo de cosas podían pasar. ¿Por qué te fuiste? Me llamó Fede y me dijo que las fotos habían salido y había mucho en juego. O sea que cuando hablamos, tú ya lo sabías. El contrato que tenía con Disney se me fue al carajo. Yo también perdí. Ya, claro. ¿Dónde coño estamos? Mira, siento mucho lo que pasó, pero no podíamos volver juntos. En el aeropuerto la prensa nos hubiera prendido a fuego. Te tenés que empezar a acostumbrar a este tipo de cosas. Si querés que estemos juntos. ¿Y esta casa? Nuestra casa. Estoy pidiendo matrimonio. Quiero ser tu nuevo compañero de piso. Bien. Ahí, ahí, atrás, atrás. Vamos. Ahí, esquiva, esquiva. Hombro arriba. Flota, flota, baila, baila. Estás en la luna, vamos. Ole. Coño, tirillas, ¿has desayunado hoy? Así que acá es donde practicas tus ganchos. Sí. Desde los 7 años. Siempre rodeada de tipos duros. Estate tranquilo que aquí nadie te va a reconocer. Tú eres tú. El de la tele. ¿Eh? ¿Ese no es el de Gírate que me estoy cambiando? Ya te digo. Sí, sí, sí. Que sí, que sí. Que ese es Eric Soto. Ostras, ese tío mola mucho, ¿eh? Oye, Gaco, Oli. ¡Oli! 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 Eric Soto. Soy tu fan. ¿Me firmas? ¿Qué pasa ahí? ¿El tu jefe? Te lo agradezco, hijo, pero no es necesario. Es mi padre, Julián. Gracias. Julián, no te hagas ningún problema por la ropa. Este es un lugar que nadie se fija lo que tiene el otro puesto. Sí, ya me enteré. ¿Y quién va a ser el nuevo director? Hoy hay jornada gastronómica dedicada a Japón. ¿Coño? Nos vamos a vivir juntos. Ha comprado una casa en las afueras. Mientras seas feliz. Lo soy, papá. Me alegro. ¿Y Carlos? ¿Qué piensa de todo esto? ¿Carlos? No lo sé. Mira que me crucé. Ay, Oli. Me quedo encerrada en una tienda. Yo creo que me ha cogido el síndrome de Estocolmo. ¿Qué hora es? Creo que estoy muy pasada para esta hora. ¿Por qué no te sientas con nosotros? Pues sí, sí, sí. Odio comer sola. ¿Y este chico tan guapo quién es? ¿Te conozco de algo? No creo. Es mi padre. ¿Tendrás algún nombre? A mí todos me llaman Sabrina. Julián.
Nunca he sabido para qué sirven estos chismes. Y eso que algún chino me ha tirado. ¿Me ve? Mira, esto es pez mantequilla. Te aconsejo que no lo busques en internet. Si te lo comes sin mirarlo a la cara. Nos vamos a vivir juntos. Así que vais a tener que buscar a alguien para mi habitación. No creo que haya problema. Está muy bien de precio. Incluso tiene un poco de luz. Sí. Si sacas la cabeza por la ventana y miras para arriba, puedes ver un trocito de cielo. Oli, este tío te acaba de hacer una putada. Se ha disculpado. Además, la casa es una pasada. No como ahora, que duermo en un suelo. Entiendo. Sé lo que estás pensando. No soy ninguna interesada. Yo no te he dicho nada, te lo estás diciendo todo tú. Pero si es así como te sientes. ¿Quieres dejar de psicoanalizarme? ¿Qué te pasa? Deberías de alegrarte por mí, en vez de estar con esa cara de perro sin dueño. ¡Me voy! Claro. Aburridísimo. Vamos. Anda, que habéis tardado en sustituirme. En una semana. No sé, no lo conozco de nada. Ha sido Carlos. Creo que le ayuda en la edición de su libro. De todas formas, yo no sé quién ha sustituido a quién. Sí, tú estírate y a ver lo que te pasa. ¿Qué hace esa perra intentando quitarme a mi amigo? Sí, se ve que es divina. ¡Ey, Susana! Estoy hablando contigo. Susana. Se la ha pegado como si fuera una rapa. Un palo de tía. Soy Sosa. Estoy aburrida.
gustaba más cuando él se ponía tacones y tú no te lavabas el pelo. Ya no visita la nevera por las noches. ¿Qué tal, Alicia? Bien. ¿Por qué no te apuntas a un taller? No tienes que pagarme nada. Y después puedes acompañarme a alguna producción, hacer unas prácticas. ¿Sí? ¿Mm? Me encantaría. ¿Qué se saca? He venido a verte. Tengo la tarde libre y había pensado que podríamos comer juntos. Prefiero estar sola. Tengo que hacer ahora una escena de sexo. Y son escenas que me cuestan mucho. Bueno, yo creo que a ti no te da nada mal. Nos vemos en casa. Bueno. Tengo que pedirte algo muy importante. Escúchame con atención. Mata a Eric. ¿Y cómo quieres que me lo cargue? No sé. ¿Ese es tu trabajo? Para eso te pago. Y me pagas poco. La audiencia está bajando. La cadena ha decidido despedirle y buscar a alguien con más tirón. Pero si es el personaje más importante, todas las tramas giran en torno a él. ¿Quieres que contrate también a otro guionista? Me he tropezado sin querer. ¿Quieres cagarme la carrera? Escuché que te van... ¿Me vas a dejar trabajar o vas a seguir jodiendo? ¿Carlos? Susana. ¿Qué haces? ¿A ti qué te parece? Pues un poquito raro. ¿Y por qué raro? Porque eres gay. ¿Gay? Yo no soy gay. Tú me lo dijiste. ¿Cómo te voy a decir que soy gay si no lo soy? Hans, Berlín, no crees en el amor. Nunca te he visto enrollarte con ninguna tía. Te lo saca mi vista de lunares. ¿Lunares? ¿Pero si te gusta Beyoncé? A ti es a la que le gusta Beyoncé. Y a mí. Bueno, y ese punto que tienes así como... como muy educado. ¿Qué tendrá que ver ser educado con ser homosexual? Lo certifico. No es gay. Bueno, vale. Pongámonos en el supuesto de que no eres gay. ¿A ti te parece normal enrollarte con tu nueva compañera de piso? Me cansé de esperar a la vieja. Al menos yo tenía ganas de besarte cuando te paseabas medio desnuda por mi habitación. Eso lo hacía porque pensaba que eras maricón. Pues entonces está todo aclarado. Todo aclarado. Pues todo esto que te está pasando, Oli, es estupendo. Un novio famoso, un apartamento de lujo, siempre rodeada de gente exitosa. Oye, ¿Eric no tendrá algún amigo así potente para esta? Yo ya tengo novio. Ya ves, un mensajero. Y bien bueno que está. De todas formas, yo ya sé cómo voy a acabar. Un poco de suerte, me paso aquí la vida encerrada, maquillando mujeres frustradas de mediana edad. No creo, querida. Tú tienes un par de recursos bien potentes a los que sabes sacar todo el partido. ¿Te gusta calentar motores?
No eres Angelina Jolie, pero tetas tienes. Yo tengo mucho de Angelina Jolie. Por lo guapa. Por lo valiente. Ella tuvo que ser valiente y lo mismo me tocó hacer a mí. Mi madre y mi abuela murieron de cáncer de pecho. Cuando fui a revisarme, porque yo era una loca que no pisaba una consulta y eso de chequearme, me parecía un absurdo. Me encontraron unos bultos y tuve que tomar la decisión de quitarme los dos pechos para no correr riesgo. Estos son nuevos. No son tan bonitos como los de Angelina Jolie. Tampoco están hechos para provocar a los tíos, como dice Mónica. Y sí, los luzco orgullosa, porque eso quiere decir que estoy bien. Son mucho más bonitos que los de Angelina. ¿Por qué no me has dicho nada? Le quito hierro a todo. No porque no sepa que pasan cosas malas, porque lo sé. Pero, Oli, a la vida hay que mirarla con una sonrisa. Por eso me gustan las comedias románticas. Podríamos quedar el sábado y ver una en casa, o mira, mejor nos podríamos ir al cine. Mi novio. Por cierto, eso es tuyo. Ayer vino el excompañero ese tuyo de piso, tan guapo. Y te trajo esto. De la serie. Fede no me responde las llamadas. Lo loco que mi hermano tampoco. Estarán enojados. No sé. Soy lo único verdadero que hay en mi vida. Cosas. Lo he pensado mejor y me quedo. De puta madre. Pues que te vaya genial en tu cuento de hadas.
Vosotros por aquí que llegáis directamente arriba. Hoy estamos más que saturados. Pillo, ¿me está mandando arriba en el gallinero? Querido, hasta Paz Vega está en el gallinero. Venga, vamos. Reconozco que he soñado con la posibilidad de poder tocarnos hasta que se duerma las manos. Reconozco que el invierno no ha podido ser. Prefiero ir solo. ¿No te molesta, no? No, claro que no. Quiero mucho a todas. Coge eso, sígueme. Pero estoy viviendo un momento dramático. Y ante eso tengo que tomar decisiones drásticas. Aquí. ¿Qué pasa? ¿No se vende? No, no, no. Se vende muchísimo. Pero somos demasiadas aquí. Sobra una. Entiendo. ¿Cuándo quieres que me vaya? ¿Irte tú? Ay, no, cariño. Me refiero a Berta. Pero si lleva más tiempo que yo y además es la que más vende. La pobre. Por más que pasa el tiempo no se refina nada. En el fondo me da pena. ¿Has pensado que te iba a despedir a ti? Pero ¿cómo es posible si tú y yo somos súper amigas? Además, la única colonia que se vende es la de tu novio. He venido a devolver esto. No es de mi estilo. ¿Qué haces aquí? Y con sombrerito. Huyamos de las fans porque pueden ser tan cholulas. ¿Vos no eras una fan? Oli. Eric, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Nunca te encames con una fan. ¿Pero qué sos, boludo, Eric? Harta me tenés. Me gusta veros juntos. No os lo he dicho nunca, pero os quiero mucho a los dos. Vaya cogorza que lleva Dolores. Oye, ¿te importa que me quede unos días contigo? Tu cuarto sigue igual, no he tocado nada.
he visto que perdí el gimnasio. Si no quería decirte nada para no preocuparte. Pero me recortaron las ayudas y la mayoría de los chicos no podían pagar. El banco iba a quedarse con todo y cuando estaba a punto de tirar la toalla. La gente que menos te lo esperas, que a veces es la que tienes más cerca, es la que más te sorprende. No siento nada por Alessandra. Aunque lo leas en las revistas, no es verdad. Vos misma viste cómo bajó mi fama en estos últimos meses. Tengo que ponerme las pilas, entrenar, bajar de peso y... ¿Y liarte con una famosa? ¿Vas a acostarte con una actriz cada vez que las cosas se pongan feas? Sí. No. Digo, no, obvio que no. Pero muy distinto sería que crean que sí. De hecho, sería espectacular para este momento de mi carrera. Va a ser la última vez. Confía en mí. Todo va a cambiar. Ya ha cambiado. Hay una diferencia fundamental entre la realidad y lo que vemos en la pantalla. No olvidéis que el objetivo mira de forma distinta como ve nuestro ojo. Esa es la magia del cine. Mañana hablaremos de la luz, pero ahora quiero que abráis vuestros cuadernos por la página 1. Para los que empezáis hoy, os diré que todo es posible y que nuestro trabajo consiste en maquillar la realidad. Uno, uno, dos. Uno, dos, tres. Venga, una más. Uno, uno, dos. Uno, dos, tres. Uno. Reconozco que he soñado con la posibilidad de poder tocarnos hasta que se duerman las... ¿Qué haces? Tenía ganas de entrenar un rato. Tienes que venir aquí a saltar a la comba. Acabé el libro. Esta tarde lo presento en la Proust. Seguro que Susana ya lo ha analizado a fondo. Susana, como tú la llamas, lo hace todo a fondo. Pues me alegro mucho por ti. Eric también lo hace todo a fondo y nos va muy bien. No entiendo por qué estás tan nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Yo? Sí. Tú. Como los elementos de un universo, vamos a ser átomos dispersos. Si está claro que estáis hechos el uno para el otro. Demasiado guapa. Demasiado perfecta. A mí me gustan más las chicas que se comportan como chicos. Las que meten la pata todo el tiempo y no tienen filtro para decir las cosas. Las que sueltan de todo por la boca. No piensan las consecuencias que pueda tener. ¿Puedes decir algo si quieres? No. A ver si voy a meter la pata. Como no tengo filtro. ¿Qué pasa? ¿Que no hay otro gimnasio? Me vas a perder de vista. Cuando acabe la presentación, cojo un ave a Madrid. Dejo la casa. Que vaya bien. Que el invierno no ha podido ser mejor. Mírate, no lo ves, sabes bien cómo desintegrarte. ¿Qué pasa ahí? Mierda. Ah, ¿eres tú? No tenías que estar en clase. Si yo estaba feliz con mi vida y mis estudios. Pero no, tiene que venir él a fastidiarlo todo. No sé cómo se ha atrevido a decirme lo que me ha dicho. Con esa
superioridad asquerosamente irracional de mente científica. Además, ¿qué hacía en el gimnasio? ¿Quién? Carlos. Viene a entrenar. Cada miércoles, desde hace unos meses ya. Ah. ¿Y por qué soy siempre la última en enterarme de todo? Perdona, papá. ¿Qué es eso tan grave que te han dicho? Ayúdame. Me ha dicho que le gustan las chicas que se comportan como chicos. Las que no tienen filtro para decir las cosas. A mí nadie me ha dicho nunca nada tan bonito. Como todo el mundo sabe, el amor no existe. Es solo un efecto químico que genera nuestro cerebro haciéndonos confundir la realidad. Una chica de 20 años con look informal. Tejanos gastados, jersey ancho, zapatillas planas muy a la moda, cabello largo y lacio de color castaño, camina con paso rápido entre la gente. No es perfecta, es inconformista, impulsiva, fantasiosa y a veces miente. Te cojo una camiseta. A repostar en aguas estancadas, yo solo quiero que ocurran cosas, y algunas veces pasan y otras simplemente no, y hacemos bloques de sal. La noche más larga de su vida sería priapismo. ¿Priapismo? Priapismo. Erección permanente y dolorosa por la que el pene no retorna a su estado flácido por un tiempo prolongado. Tenía que hacer algo. Me gusta menos el tacto del plástico y el gusto metalizado. Haremos como que no hemos visto nada. Había conseguido dos entradas para el concierto de Beyoncé. Ese día discutimos y pensé que si no podía ir con ella no quería ir con nadie. Pero ¿qué importaba eso? Había cosas en juego mucho más importantes. Hay que cerrar el gimnasio. Lo siento. No he podido hacer nada. No parecía haber marcha atrás. Había que hacer algo. Sería la primera velada de boxeo con repostería fina. ¡A colocarse, monas! ¡Que viene la periferia! ¡Todos sus puestos! Empezamos ya, ¿no? Yo estoy de los nervios. ¿Y Julián? Con la emoción del momento, se nos había olvidado el protagonista de la historia. Nada, no lo he conseguido. Empieza a cerrarse a lo mejor. El gimnasio ya ha cumplido su función. Los chicos han rehecho su vida y ahora soy yo el que tiene que mirar por sí mismo y por mi hija. Para pagar los meses de alquiler atrasados. Después pensaremos algo.
La gente que menos te lo esperas, que a veces es la que tienes más cerca, es la que más te sorprende. Me lo ha contado todo, Mónica. Tú no tenías que haber dejado el trabajo por mí. ¿De verdad que estás segura? Para que pasen cosas tienes que provocarlas. Tirillas, tengo que llegar antes de que se vaya. ¿Quién? Carlos. Gracias. Muchas gracias. Estudios neurobiológicos pretenden demostrar que lo que llamamos enamoramiento tiene todos los síntomas de una adicción. ¿Cómo me ves? Perfecta, sí. Pero yo estoy pura. Yo te voy a engañar. La mosca muerta no se da por vencida. ¿Cómo lo hace para hablar sin mover los labios? Ah, ¿pero qué habla? Pensaba que era playback. Tiene todos los síntomas de una adicción y puede provocar la misma sensación de euforia que al ingerir alguna droga estimulante. Este libro empezó casi como un ensayo científico. Quería demostrar y aportar mi punto de vista sobre el hecho de que el amor, tal y como lo entendemos, no existe. Es solo química. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que no importa cómo lo llames. Y que lo que estaba haciendo es en realidad una novela donde cuento mi historia. La historia con la persona de la que inevitablemente, y por mucho que me costara aceptarlo, estaba enamorado. Soy yo. Habla de mí. Pero el desamor forma parte del amor. Y la chica en cuestión no tenía los mismos niveles de dopamina que yo. ¿Qué? No. Sí, sí que tenía los mismos niveles de dopamina. Lo que pasa es que no había entrado en reacción con su cerebro. Sí se habla. Es más, en este momento su corazón ha alcanzado las 130 pulsaciones por minuto. ¿Y su presión arterial? Está subiendo. Ron, no te metas. Carlos, creo que tú y yo tenemos algo pendiente.